Cumbre Tajina es parte aguas para que la cocina tradicional del Totonacapan se dé a conocer a nivel mundial. Claro que no fue fácil, pero hemos ido trabajando y siempre ha sido Cumbre Tajín de cada año quien abre las puertas al mundo y el mundo pueda conocer y comer la comida tradicional. Ahora la comida tradicional del Totonacapan es conocida. Ahora la gente de que nos visita siempre busca nuestra cocina tradicional. Y no solamente busca la cocina y comer, sino también busca conocer más allá de la comida, que es lo que a nosotros nos interesa. Más que alimentar, que la gente se profundice en lo que es la cocina, lo que es alimentarse, no solamente el cuerpo, sino también el espíritu, el alma. Cuando hay una fiesta, cuando es una fiesta es diferente, porque toda la cocina del Totonacapan se divide en varias etapas, situaciones, referente sea la fiesta, el ritual, o para lo que se vaya a ofrendar el mole o para lo que se vaya a servir, es una manera de ser. Si es una boda, se invita a la gente del pueblo a participar, a las cocineras, a las molenderas. Hay una persona, una mujer, que es la molendera del pueblo, que es la que se encarga de guiar a las demás cocineras. Si es para ritual en tu casa por un cabo de año, por unos 9 días, entonces es otra clase de mole. Y si vas a celebrar un cabo de año, donde estás celebrando a tus muertos, es otra clase de mole. No todas las recetas son iguales. Aunque parezca que el mole es el mismo, no lleva los mismos ingredientes, ni lleva el mismo gusto, ni lleva el mismo sentimiento. Mujeres de Humo es una historia muy larga, una historia que empieza desde la niñez de cada una de las mujeres de Humo. Una historia diferente, un camino que nos lleva a querer conocer y a profundizarnos en la cocina tradicional. Una historia donde las mujeres quieren que la cocina y las cocineras tradicionales del Totonacapan sean reconocidas, sean respetadas y tengan un lugar en la sociedad y en la familia. Historia de vida, pero que esa historia de vida va cargada de todas esas recetas y todas esas historias que vivimos y que nuestras abuelas nos heredaron. O sea, Mujeres de Humo no nace cuando nosotros nacemos, nace desde nuestras ancestras, ¿sí? Y las Mujeres de Humo quisieron dar el reconocimiento a sus abuelas poniéndole así, Mujeres de Humo. Somos mujeres que hemos trabajado, tocado puertas, que hemos caminado, tratando de que la gente escuchara nuestra voz, nuestras necesidades, porque la cocina se estaba tomando los alimentos como algo que te llenaba nada más y te ibas. Entonces, cuando yo descubro que no le están dando la importancia a esa alimentación, a eso que antiguamente era una reunión familiar, un consejo, un sanar el cuerpo, un alimentarte bien espiritualmente, cuando me doy cuenta de que eso a mí me da mucha tristeza, pero me propongo que la cocina va a volver a ser enaltecida y reconocida, y también las mujeres y las personas que cocinan. ¡Ay! Soy mis 20 años con Cumbre Tajín y espero lo mejor. Espero que la gente venga a vernos, a visitarnos, a conocernos, que no tenga miedo de acercarse a nosotros, que platiquemos, que conversemos y que compartamos este gran momento que son los 20 años de Cumbre Tajín.